Conversaremos antes con el invitado de la noche en 24 de hoy, que es Miguel Gutiérrez, Ciudadanos. Don Miguel, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bienvenido a la noche en 24 horas. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, de lo último que ha ocurrido en relación a la situación política en Cataluña, lo más sorprendente ha sido la difusión de los mensajes ayer de Puigdemont, que envió a lo largo de la noche anterior. Decía, Moncloa triunfa, esto se ha acabado. ¿Se ha acabado verdaderamente y ha triunfado el Estado de Derecho? Bueno, yo no acabado, no, yo no creo que acabará hasta que no haya un presidente legítimo que sea democráticamente elegido, como ha sido ahora por las urnas, pero que además quiera cumplir la Constitución, que vaya a ser leal con la Constitución, que vaya a ser leal con el Estado de Derecho y que vaya a ser leal con la legalidad. Yo creo que ese será el momento en el que todo acabará. Mientras eso no exista, yo creo que estamos un poco como al principio, ¿no? Después de unas elecciones que nosotros hemos ganado, legítimas, en las que Ciudadanos ha triunfado, pero sin un gobierno, sin un gobierno constituido, sin un presidente del Parlamento y, por tanto, sin un gobierno. Y eso es como si no hubiera nada, ¿no? Yo creo que se ha dado un paso importante, que por lo menos es haber hecho unas elecciones, como hemos dicho, legítimas, en las que Ciudadanos ganó y ahora lo que hay que esperar es que se conforme un gobierno. ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora? Porque la situación es de aplazamiento de la sesión de investidura. El presidente del Parlamento insiste en que el único candidato es el señor Puigdemont, cuando ya instancias judiciales importantes han dicho que eso solo es posible de una forma muy determinada, y es acudiendo al juzgado y el juzgado del Tribunal Supremo autorizando esa presencia. Pero no sabemos, no conocemos ahora mismo exactamente qué plazo se abre para la resolución de esta situación. Bueno, nuestros compañeros, en este caso en el Parlamento catalán, lo que han solicitado es un informe a los letrados. Hemos solicitado dos cosas. Nosotros, básicamente, un informe primero a los letrados del Parlamento, que nos tienen que decir, desde su punto de vista jurídico, cuál es la situación en la que se encuentra en estos momentos la posibilidad y las fases y el tiempo que el propio Estatuto de Cataluña determina para que se pueda formalizar un gobierno, para formalizar la elección de un presidente. Y luego también lo que le hemos pedido al mismo tiempo también es, en este caso, al presidente de la Cámara, al presidente del Parlamento, amparo por los diputados de Ciudadanos, por los diputados constitucionalistas, que nos encontramos en una situación pues de franco desamparo frente a las amenazas que estamos sufriendo todos los días. El otro día pudimos ver cómo tuvieron que salir nuestros compañeros escoltados después de, yo creo, un operativo policial coordinado por el Ministerio del Interior, que otra vez ha sido un auténtico desastre, donde se consiguieron romper candados, acceder al entorno del propio Parlamento, y en el que no se puede garantizar ni la seguridad de los diputados. A nosotros esto nos parece terrible y, por tanto, también hemos pedido amparo al presidente, en este caso de la Cámara, del Parlamento catalán, hacia todos los diputados. ¿Qué le ha parecido la noticia del alquiler de la residencia en la que se va a alojar a partir de ahora, cerca de Bruselas, el señor Puigdemont? Ya hemos contado que es un alquiler por más de 4.000 euros al mes, una vivienda de 500 metros cuadrados. ¿Le sugiere a Ciudadanos algo esta noticia? Bueno, lo que nos sugiere es que el señor Puigdemont está huido de la justicia, que yo creo que es lo importante, huido de la justicia, acusado de delitos gravísimos, en este caso en España, y lo que esperamos es que la justicia actúe y que el señor Puigdemont en algún momento pueda ser apresado, puede ser detenido en el momento en el que bueno, pues venga a España. Si es que viene, y si no viene a España, pues lógicamente los jueces tendrán que tomar alguna decisión en ese sentido. ¿Puede haber dos presidencias, una ejecutiva y otra simbólica, como ha propuesto hoy desde la cárcel Junqueras? Las ocurrencias de Matrix han acabado, yo creo, ya en Cataluña. Yo creo que una de las cosas que ha dejado claro precisamente todo lo que está pasando allí y el propio sistema electoral es que las ocurrencias, el Matrix en el que viven los independentistas, ha finalizado y, por tanto, esa ocurrencia, una ocurrencia más propia de ese Matrix, es el que existe en una presidencia simbólica. No, yo creo que esto, aparte de estar fuera de todo el orden jurídico, no tiene ningún sentido. Un presidente tiene que estar precisamente al lado de los ciudadanos, a los que tiene que darles garantías, servicios, derechos, velar por ellos, y no puede ser un presidente por plasma y, desde luego, muchísimo menos huido por la justicia y, como he dicho antes, con delitos gravísimos. No está acusado de cualquier cosa, señor Puigdemont. Otra de las novedades en las últimas horas es el informe de la Guardia Civil, donde se habla, remitido al juzgado de Barcelona, que está investigando también, además del Supremo, los hechos del 1 de octubre, donde se habla de que los fondos que el conjunto de los españoles han prestado a Cataluña como fondo de liquidez autonómica, sí, fueron utilizados, según la Guardia Civil, es algo que aún está por constatar y por demostrar,
fueron empleados para la organización del referéndum. Bueno, yo creo que esa es una de las cosas que también tiene que explicar el Gobierno. El Gobierno ha estado gestionando precisamente esos fondos, el ministro Montoro, a través de la aplicación del 155, y yo creo que lo que tiene que explicar a todos los españoles en estos momentos el Gobierno de la Nación, en este caso el señor Montoro y el presidente, el señor Rajoy, es precisamente cómo puede suceder eso, qué pasa, qué control tiene el Gobierno de esos fondos, puesto que ahora mismo es el Gobierno el que está controlando la propia ejecución de esos fondos en Cataluña. Entonces, yo creo que tampoco se puede hurtar las responsabilidades de los que precisamente tienen en estos momentos la gran responsabilidad de ordenar y de gestionar esos fondos en Cataluña, que es el Gobierno español. Más culpable incluso si lo es que quienes usaron los fondos hombre, de forma irregular. Bueno, yo no sé si más o menos. Esto no es un tema de poner graduaciones en quién tiene más o menos responsabilidad. Hay responsabilidad y una responsabilidad importante, puesto que el Gobierno es quien está gestionando eso. Sí. Por tanto, habrá que preguntarle al Gobierno y al señor Rajoy exactamente qué control tiene esos fondos, cómo es posible que esas cosas sucedan, si es que efectivamente así ha sido y así ha sucedido, y cómo puede ser que se le escapen cosas de este tenor, que son gravísimas, yo creo. Le prometo que la última sobre Cataluña. Nada, no te preocupes. La última sobre Cataluña relacionado con la exigencia que está haciendo o la invitación que está haciendo especialmente el Partido Popular a la candidata Inés Arrimadas para que proponga su propia investidura de manera que los plazos legales echen a andar. ¿Cuál es el motivo por el que eso no ocurre o por el que ustedes descartan esa posibilidad? Bueno, yo creo que estas ocurrencias del Partido Popular, porque no se les puede llamar de otra manera, parece como que no saben sumar. Yo creo que ya se lo hemos dicho muchas veces. O sea, la investidura de la señora ya nos gustaría a nosotros. Es imposible. Yo creo que nosotros ganamos las elecciones, hicimos nuestro trabajo. Hay otros partidos, como el Partido Popular y el Partido Socialista, que no hicieron, yo creo, adecuadamente su trabajo, y sus debacles precisamente pues han propiciado que en estos momentos el partido que ha ganado las elecciones en estos momentos en Cataluña, que es Ciudadanos, no pueda gobernar o no pueda formar un gobierno. Pero esto al final obedece sobre todo a una cosa muy importante, que es la ley electoral. Y yo creo que esto también el Partido Popular y el Partido Socialista se lo tienen que hacer mirar. Una ley electoral que no han querido cambiar en 35 años. 35 años sin querer cambiar una ley electoral porque les ha beneficiado en ocasiones clarísimamente en el resto de España y en el resto de Cataluña, es la que ha perjudicado que en estos momentos, habiendo una mayoría de ciudadanos que son constitucionalistas, que han votado una opción constitucionalista o opciones constitucionalistas en Cataluña, pues no pueden formar un gobierno. Y yo quiero recordar en este caso el Partido Popular, cuando después de los sucesos después del 1 de octubre y de noviembre, cuando nosotros intentamos hacer una moción de censura, en aquel momento al señor Puigdemont, el señor Albiol nos dijo que si estábamos locos, que no sumábamos, que cómo íbamos a hacer una moción de censura, que para qué íbamos a hacer una moción de censura si no iba a salir. Bueno, pues yo creo que ahora quizás es momento de recordarle eso también, como es momento a lo mejor de recordarle al señor Rajoy que el rey le pidió que formara un gobierno, que se presentara un proceso de investidura, y él renunció porque dijo que aquello no sumaba, cuando en esos momentos había más de 2/3 de la Cámara, en ese caso en el Congreso de los Diputados, que sumaba una opción constitucionalista. O sea que no, yo creo que hay veces que la memoria es muy corta en algunos partidos. Vamos a otros asuntos. El Partido Popular, parece que todas las noticias conducen a un choque PP-Ciudadanos, pero bueno, la actualidad viene así. Yo creo que no es tanto. Le iba a decir que el Partido Popular ha propuesto hoy la comparecencia en el Senado del tesorero de Ciudadanos para explicar las cuentas de Ciudadanos, toda vez que el Tribunal de Cuentas ha puesto alguna objeción a su contabilidad. ¿Qué nos tiene que decir? Bueno, nosotros ya, nuestro tesorero ya ha ido a declarar al Senado, ¿eh? O sea, no es la primera vez. Y si tiene que volver a ir, pues estoy absolutamente convencido de que volverá a ir y volverá a contarlo. Porque nosotros, nuestras cuentas son transparentes, vamos, tan transparentes que han tenido un 10. Precisamente auditadas y observadas por el Observatorio de la Transparencia. Nosotros no tenemos ningún problema con ir a declarar a ningún sitio, pues no tenemos nada que esconder, a diferencia de otros que tienen cosas que esconder y que tienen cuentas que no están hablando de problemas en las cuentas de un tribunal de cuentas o de salvedades, ¿no? Estamos hablando de cuentas que sí que están siendo investigadas precisamente por jueces, ¿no? Tanto el Partido Popular
como el Partido Socialista, están investigando sus financiaciones los jueces y este no es nuestro caso. Nuestro caso son unas salvedades contables que nosotros estamos dispuestos a explicar e iremos todas las veces que haga falta y que nos llamen al Senado, porque no tenemos ningún problema en esto. Siguiente asunto, la posición de Ciudadanos sobre la prisión permanente revisable. Ha habido un cambio, nos da la sensación de que ha habido un cambio de posición de Ciudadanos, que ha pasado de firmar con el PSOE aquel acuerdo de gobierno donde se contemplaba la derogación, no votar en contra de la propuesta de derogación que ha hecho el PNV recientemente, y ahora, precisamente, como consecuencia del debate social que se ha abierto tras los casos muy desgraciados que se han vivido en nuestro país, a pedir un endurecimiento de la condena revisable. Bueno, yo creo que son cosas distintas, que se mezclan muchas veces porque parece que todo es lo mismo, pero no es lo mismo, son cosas distintas. La prisión permanente revisable es, en estos momentos, desde hace más de 2 años, objeto de un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional. Hay dudas sobre su constitucionalidad desde hace más de 2 años. El Tribunal Constitucional no ha resuelto esas dudas y, por tanto, nosotros lo que queremos es que el Tribunal Constitucional resuelva esas dudas, que creo que es lo que debe hacer. Y además nosotros nos gustaría, precisamente por esa urgencia que usted está comentando, por esa alarma que crean precisamente estos delitos tan repugnantes, y para que el Estado se pueda defender, hace falta que el Tribunal Constitucional se pronuncie y nos gustaría que lo hiciera lo antes posible, porque, insisto, en estos momentos tenemos dudas todos sobre qué es lo que está pasando. Lo que nosotros hemos dicho es, mientras el tribunal se pronuncia, y debe de pronunciarse sobre eso lo antes posible, lo que creo que todos debemos de evitar es algo que en estos momentos la ley de prisión permanente revisable no evita, y es que a los 15 años esos condenados por prisión permanente revisable puedan tener salidas de la cárcel a través de permisos penitenciarios y acceder a un tercer grado cumpliendo simplemente 15 años de prisión. 15 años. Sí. Es decir, esos delitos tan repugnantes, es decir, esas alimañas, esas personas, esos depredadores de la sociedad que conocemos y que estamos viendo desgraciadamente en algunos casos, pueden salir a la calle con la prisión permanente revisable que está aprobada tal como está en estos momentos la ley a los 15 años de prisión. Y nosotros no queremos eso, nosotros queremos endurecer las penas, no las penas, lo que queremos es endurecer el régimen penitenciario, es decir, que estas personas no puedan acceder en con esos años a un tercer grado, que significa básicamente pues una especie de semilibertad, porque el tercer grado al final es tener una vida normal, de lunes a viernes, fuera de la prisión y ir a la prisión los fines de semana. No queremos, precisamente porque sabemos que esas personas acaban reincidiendo. Entonces, creo que hay dos debates aquí muy importantes. Uno es el constitucional, el constitucionalismo que debe resolver el tribunal, y otro es precisamente que esas personas, esas alimañas, no estén en la cárcel sin haber cumplido una pena de prisión efectiva, es decir, que no solamente sea íntegro el cumplimiento de la prisión, sino también efectiva, y que por tanto a los 15 años no puedan merodear, como sucede en estos momentos con la ley tal como está. De no oponerse a la derogación e incluso proponerla en un acuerdo político, a pedir que se endurezca. No, ¿Esa lectura está bien hecha o no? No, yo creo que no, porque son dos cosas distintas. No es que uno puede, que usted puede hacer esa lectura, pero yo creo que, insisto, no, yo le pregunto, dos cosas. No, por eso, son dos cosas diferentes. Opinión, no, claro. Pero son dos cosas. Una cosa es la prisión permanente revisable, que está, insisto, con un recurso inconstitucional que debe resolverse, y otra cosa es que nuestro régimen penitenciario, con nuestro código penal... O sea, que ustedes no se refieren a la prisión permanente revisable cuando hablan de que los terceros grados no se concedan tan pronto. No se refieren a la prisión permanente revisable. No, lo que pasa, se refieren a otro tipo de condena. No, se refiere a todo, porque la prisión permanente revisable también tiene esos beneficios, también tiene esa libertad condicional, perdón, ese tercer grado, también tiene esos permisos de fines de semana, también tiene esos permisos de días de descanso que tienen a partir de que cumplen, en algunos casos, con penas absolutamente repugnantes, a los 5, a los 6 o a los 8 años. No, nosotros lo que queremos es que eso no sea así y que esas personas no puedan estar a los 15 años en la calle, como en estos momentos pasaría con la prisión permanente revisable. Bueno, pues aclarado queda ese punto, por tanto. Enseguida, mis compañeros seguro que tienen alguna pregunta que formularle también, representante de Ciudadanos que esta noche nos acompaña. Ya estamos, como les prometíamos, en la mesa de análisis de la noche en 24 horas. Estos son los analistas que hoy nos acompañan, que les presentamos. Esther Esteban, ¿qué tal? Buenas noches. Antonio Arraez. Muy buenas noches a todos. También están con nosotros Paulino Guerra. Hola, Paulino. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Manuel Cerdán. ¿Qué tal? Buenas noches. Manuel, buenas noches. Bueno, pues con estos cuatro analistas de lujo vamos a continuar hasta la medianoche, empezando por el resto de las preguntas que sea pertinente formular a Miguel Gutiérrez, el representante de Ciudadanos, Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, que hoy nos acompaña. Así que, Manuel, vuestras preguntas ahora
a la palestra. Hola, señora Guterres. Muy buena. Una pregunta por los presupuestos y una muy cortita sobre Cataluña. Vamos a ver, la ley de los presupuestos es la estrella, ¿no?, de la negociación de cualquier legislatura, ¿no? Entonces, está el tema ahí parado y parece ser que es porque ustedes siguen exigiendo la dimisión de la senadora del Partido Popular, que está investigada en el Supremo, ¿no? Sí. ¿Eso está enrocado? ¿Eso solamente es esa la cuestión? Es la misma que era antes, que es seguir dando estabilidad a este país. Nosotros hemos sido los que llevamos más de un año y pico, dando estabilidad a este país, gracias a la aprobación de los presupuestos de 2017 y contribuyendo que salgan adelante otras leyes, como fue la ley de los autónomos, esa ley nuestra que fue la primera ley que se aprobó en esta legislatura, y nos gustaría seguir haciendo esto. Yo creo que en estos momentos quien no está siendo capaz de garantizar que pueda avanzar esto, ¿no?, y precisamente esa estabilidad, es el señor Mariano Rajoy. El señor Mariano Rajoy es el que tiene a esta senadora que está imputada por 5 delitos de corrupción, 5 delitos de corrupción dentro de la trama púnica, y es la que le tiene mientras está imputada sentada en el escaño y atornillada al escaño del Senado. Nosotros lo que le decimos es, oiga, tiene usted un acuerdo de investidura firmado con nosotros donde dice que si un diputado, si un miembro electo es imputado por un delito de corrupción, debe usted de apartarlo. Bueno, lo que esperamos es que cumpla con la palabra que dio, con la palabra que se comprometió, que firmó, y además que pueda dar estabilidad a este país y podamos hacer que los presupuestos prosperen. Pero, como usted puede comprender, un presidente que firma un acuerdo de investidura en el que nosotros hemos cumplido y hemos investido a ese presidente, hemos dado nuestros votos para ser investido, y no cumple en una cosa tan básica como es la regeneración, pues yo creo que está en sus manos. Si el señor Mariano Rajoy quiere que haya presupuestos, es él el que tiene en sus manos que esta senadora siga ahí o no siga. ¿Cataluña? Perdón, Cataluña, sí, me decía. Bueno, yo creo que Cataluña, el proceso de Cataluña, lo comentaba antes a Víctor, nosotros hemos pedido un informe a los letrados del Parlament porque tenemos dudas también. Yo creo que nosotros y todo el mundo tiene dudas jurídicas, ¿no?, sobre cómo puede avanzar, si realmente empiezan a contar los 2 meses, no empiezan. En todo caso, yo creo que lo importante que hay que destacar es que el inicio de la normalidad volvió a Cataluña con la celebración de las elecciones, y ahora lo que hay que hacer es ser capaz de formar un gobierno. Y yo quiero recordar que en estos momentos no ha habido un proceso de investidura en Cataluña porque Podemos se ha aliado y se ha puesto de parte del independentismo decidiendo que iba a ser presidente y poniendo a una persona independentista de presidente del Parlament, que al final es donde se negocia y donde se gestiona la posibilidad de que haya una investidura y un proceso de investidura. Yo siento que los señores de Podemos, cada vez que tienen una oportunidad, se coloquen siempre del lado independentista, porque si no fuera por ese apoyo explícito que dieron precisamente a los señores de Esquerra, pues no existiría esto. Si Podemos hubiera apoyado al candidato que nosotros proponíamos después de haber ganado las elecciones, a nuestro compañero José María Espejo, pues yo le aseguro que todo el circo que hemos visto esta semana no se hubiera producido. Bueno, Víctor, es que estoy leyendo el pin que lleva el señor Guillermo con equiparación. Al final de esos presupuestos que hemos hablado, por fin la policía y la Guardia Civil en los salarios se van a acercar a la chancha y a los mossos en esta legislatura o en este año. ¿En estos presupuestos hay partidas ya previstas? Bueno, eso forma parte de los acuerdos que estamos teniendo para lo que tendremos en el momento que esto se desbloquee para cerrar los presupuestos. Y sí, nosotros ya les hemos dicho, en este caso a todos los representantes, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, que nuestro compromiso es claro y que si el señor Mariano Rajoy quiere unos presupuestos, tendrá que destinar 500 millones al menos en este ejercicio presupuestario del año 2018 para empezar a equiparar los sueldos y salarios de Policía Nacional y Guardia Civil con los de las otras policías autonómicas. Nosotros estimamos que esto tendrá un coste de unos 1.500 millones de euros y creemos que se debe de hacer en esta legislatura, es decir, en los presupuestos 18, 19 y 20 que corresponderían a esta legislatura, y ese es el acuerdo que nosotros tenemos y lo que desde luego le hemos trasladado al Gobierno, que si no, pues no podrá haber presupuestos. Paulino, tu pregunta. Bueno, señor Gutiérrez, hola, Paulino. Dos preguntas. Primera, ¿usted cree que hay una especie de pinza no explícita de PP y PSOE para desgastar a Ciudadanos? Y en segundo lugar, la semana pasada, cuando el Gobierno estaba a punto de recurrir al Constitucional la investidura de Puigdemont, ustedes dijeron que apoyaban ese recurso, pero que si salía mal le pedirían explicaciones. Una semana después, ¿le van a pedir explicaciones o le van a aplaudir? ¿Qué les ha parecido ese recurso y las consecuencias? Bueno, yo no sé si hay una
pinza, Paulino. Sinceramente, no lo sé, porque no, pero lo que sí que vemos es que el Partido Popular y el Partido Socialista están nerviosos, están muy nerviosos y cada día están más nerviosos y hacen cosas muy raras. Donde el bipartidismo siempre se pone de acuerdo, siguen poniéndose de acuerdo, y eso lo estamos viendo, por ejemplo, en estos momentos en el Congreso de los Diputados, donde se está hablando dentro de la Comisión del Pacto por la Justicia, precisamente de los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, y como ni el Partido Popular ni el Partido Socialista están bloqueando precisamente que eso avance y quieren seguir impidiendo que esa que los propios jueces sean los que nombren a sus representantes en el Consejo, pero también lo está haciendo con otras cosas, como en el Pacto de la Educación, donde no quieren que salga adelante ese MIR educativo, donde también lo están haciendo en Radio Televisión Española, donde pese a haberse aprobado una ley para el nombramiento del Consejo de Radio Televisión Española, están pactando por detrás volver a nombrar a dedo los consejeros, cuando tenemos una ley precisamente que lo que quiere es aplicar criterios de transparencia, criterios de mérito, de capacidad a través de un concurso público. Es decir, que siempre que pueden, el Partido Popular y el Partido Socialista, como por ejemplo en la ley electoral, esa no querer reformar durante 35 años la ley electoral, pues se ponen de acuerdo. Si eso es una pinza, yo creo que no es una pinza, yo creo que es el bipartidismo histórico, el bipartidismo de los viejos partidos que quieren mantenerse, aferrarse como sea a todo lo que pueda para seguir manteniéndose en un modelo de funcionamiento político que yo creo que esta sociedad, este país ya no admite. Yo creo que eso es así. Y respecto a lo del recurso, yo quiero recordar que a nosotros el gobierno no nos consultó nada sobre este recurso. ¿Alguien entiende que el gobierno no le consulte al partido que ganó las elecciones en Cataluña, al partido que sacó por primera vez, el único partido constitucionalista que por primera vez en Cataluña gana unas elecciones? ¿Usted cree que el gobierno no le tiene que consultar nada sobre un recurso? Yo, a partir de ahí, yo creo que el resto de cosas ya son absolutamente interpretables, ¿no? Pero yo me quedo con algo que para mí es desconcertante, y es que no se quiera hablar, que el gobierno no quiera hablar en un tema en Cataluña con el partido que ganó las elecciones en Cataluña. Pero yo le preguntaba si cree que fue un recurso útil o no útil, si le van a pedir explicaciones más allá del hecho de que no le consultasen, que ya, bueno, ya es que, lo sabíamos. Bueno, es que a nosotros si es útil o no es útil, la verdad es que lo que es útil, yo creo, es lo que el Tribunal Constitucional enmendó en este caso la consulta que el gobierno también trasladó al Consejo de Estado. Yo creo que el Tribunal Constitucional hizo una lectura rápida, eficiente, de una cosa que a nosotros nos parece que estuvo bien hecha, pero yo creo que hay que recordar al gobierno que no se pueden presentar esas cosas al Consejo de Estado, yo creo, sabiendo precisamente que el Consejo de Estado no las puede sacar adelante. Yo creo que no se puede pedir un informe que uno sabe que no va a avanzar. Era preceptivo. Bueno, yo no sé si es preceptivo o no es preceptivo, pero lo que está claro es que no iba a salir. De hecho, no salió adelante. Que pese a todo eso quisieran ir al Constitucional, a mí lo que me parece bien es que el Constitucional resolviera como resolvió. Creo que demuestra entender y, desde luego, ajustar a derecho, porque yo creo que si algo tenemos que criticar y hemos criticado siempre con los independentistas, es que se salten la ley. Y yo creo que ningún gobierno se debe saltar la ley. Nosotros siempre estaremos con la Constitución y con la ley. Antonio, tu turno. Sí, señor Vítor, buenas noches. Yo le quería preguntar sobre la ley electoral. Ayer conocíamos que el señor Iglesias y el señor Rivera habían mantenido una conversación para intentar llegar a un acuerdo. Yo soy de los que piensan que esta legislatura están perdiendo una buena oportunidad los partidos políticos para hacer parlamentarismo, porque el gobierno claramente no tiene mayoría y acuerdos entre todos podían dar soluciones, como por ejemplo, pues al tema de la educación, que lo tenemos pendiente de muchos años, a otros temas como por ejemplo la ley de seguridad, es decir, que se buscase el consenso. Sin embargo, o no se busca o se es incapaz de lograrlo, sobre todo la fuerza que podría sumar Podemos con Ciudadanos, con PSOE, que podía incluso sumar al Partido Popular, cediendo todos. ¿No le parece a usted que los ciudadanos pueden pensar que es sospechoso que solamente sean ustedes capaces de ponerse de acuerdo o de intentar ponerse de acuerdo en algo en los que a ustedes reconocen que les va la vida, como es la ley electoral, que Podemos y Ciudadanos solo sean capaces de hablar cuando es para reformar la ley electoral, que en principio mejoraría sus expectativas electorales? Bueno, Podemos y nosotros tenemos pensamos muy distinto de muchas cosas y nosotros sabemos que no podemos llegar a acuerdos en muchísimas cosas. Todo lo que tiene que ver con el modelo económico, con un modelo de país, yo creo que Podemos no tiene un modelo de país.
es así. Yo creo que todo lo que está presentando, y eso está claro, no solo Podemos, yo creo que hay otros muchos partidos que no tienen un modelo de país. Y por tanto, pues es muy difícil que lleguemos a acuerdos con ellos. Ahora, sin embargo, en este caso, en el tema de la reforma de la ley electoral, no es un tema de solo de que nos beneficie, vuelvo a decir, con esta ley electoral, es la que hace posible que en Cataluña, precisamente, pese a que hay una mayoría de ciudadanos que son constitucionalistas, que han votado constitucionalismo, pese a que hay una mayoría de ciudadanos en Cataluña que quieren seguir siendo parte de España, que quieren seguir siendo parte de Europa, y pues pese a eso, sin embargo, hay un presidente del Parlament de un partido independentista, hay la posibilidad de investir a un presidente de todos los catalanes independentista y de que haya un gobierno independentista. Y eso es gracias a la ley electoral. Una ley electoral que durante 35 años ni el Partido Popular ni el Partido Socialista han querido cambiar, precisamente porque les venía bien, negociar con los partidos independentistas, minoritarios, para seguir manteniéndose ahí. Y les ha venido bien a los dos. Han podido cambiarla los dos, han tenido mayoría absoluta los dos. Y no lo han hecho. Bueno, nosotros creo que tenemos que cambiar esto. Yo creo que toda España nos está pidiendo que cambiemos esto porque es así y porque si no pasarían cosas y siguen pasando cosas como lo de Cataluña. Y nosotros queremos una ley más proporcional, queremos una ley con listas abiertas electoral, queremos una ley electoral donde el voto rogado se cambie, donde sea posible votar si vives fuera de España y no una cosa imposible que parece una gincana imposible de conseguir nunca. Y yo creo que en ese sentido pues estamos más cerca de aquellos que también quieren hacer estos cambios como es Podemos. En otro orden de cosas que no es la ley electoral, pues nosotros hemos llegado a acuerdos con el Partido Socialista, con el Partido Popular también, pero yo veo en estos momentos, como me preguntaba antes Paulino, al Partido Popular y al Partido Socialista enrocados en una especie de defensa de ese bipartidismo viejo y de un fin de ciclo, y ahí amarrados, y claro, sin ellos es imposible hacer nada, porque no hay mayorías suficientes para sacarlas adelante. Esther. Sí, buenas noches, señor Gutiérrez. Yo tengo varias cuestiones que preguntarle. Una sobre el tema de las elecciones. Ustedes contemplan, estuvieron en Toledo reunidos el pasado fin de semana, si no tengo malentendido, y se habló de estrategia del partido. ¿El adelanto electoral, tanto a nivel de elecciones catalanas como generales, está en su calendario? ¿Es una opción abierta para ustedes? En el sentido de que, aprovechando el buen resultado que han tenido y a rebufo de ese buen resultado, tal vez a ustedes les interesa eso. Y si, por otro lado, ustedes se plantearon empezar a integrar ya, a formar parte de los gobiernos a partir de las próximas elecciones municipales y autonómicas. Es decir, si hasta ahora apoyaban desde fuera sin tener consejeros o tener en los ayuntamientos concejales, ¿eso sigue en pie? Esto de entrar en los gobiernos, ¿y qué plazo se dan ustedes para eso? Bueno, efectivamente, estuvimos en Toledo este fin de semana, es que, bueno, no el fin de semana, fue el jueves y el viernes pasado, toda la ejecutiva del partido pues reunida, pues precisamente diseñando un poco nuestra estrategia, pero es es nuestra estrategia de partido, no la estrategia electoral. Nosotros no tenemos una estrategia electoral porque nosotros no tenemos el botón de poner las elecciones. El botón rojo de apretar y que haya elecciones solo lo tiene el presidente del gobierno, solo lo tiene el señor Rajoy. No lo tenemos nosotros. Nosotros estamos más precisamente en la estabilidad. Creemos que España necesita estabilidad. Queremos que haya, como he contado antes, una equiparación salarial que debe hacerse en una legislatura. Por tanto, a nosotros nos gustaría no solo que hubiera presupuestos del 18, sino del 19 y del 20, que la legislatura fuera todo lo larga posible, porque creemos que España necesita ese espacio de estabilidad. Pero no tenemos esa capacidad. Ya, claro, evidentemente. Por tanto, depende solo de Cataluña, bueno, en Cataluña planteaba escenarios hipotéticos, ya claro, sabemos que eso es claro, corresponde al presidente. Claro, pero en Cataluña no sabemos todavía qué es lo que va a pasar, ni lo sabemos nosotros ni lo sabe nadie. A mí no me gusta mucho jugar a la bola de cristal, ¿no? Porque pues no sabemos lo que va a pasar. Yo creo que lo importante para Cataluña es lo mismo que es importante para España, que es estabilidad. Nosotros queremos estabilidad para España y nos gustaría estabilidad en Cataluña. Yo creo que Cataluña merece volver a tener estabilidad, merece un gobierno que vuelva a preocuparse de los catalanes, merece un gobierno que vuelva a intentar unir eso que el separatismo, esa fractura social que el separatismo ha causado en Cataluña, que es terrible y tremenda para las familias, para los trabajadores, para los inversores, para el empleo.
creo que merece un gobierno que se preocupe de la sanidad de todos los catalanes, que se preocupe de generar empleo en los catalanes, y eso necesita estabilidad y, por tanto, no necesita otro proceso electoral. A nosotros nos gustaría que hubiera esa estabilidad y que, por tanto, hubiera un presidente que cumpla la ley, que cumpla con la Constitución, con un gobierno en Cataluña que cumpla la Constitución y la ley y que empiece a generar y a preocuparse del bienestar de los catalanes. Eso es lo que nos gustaría. ¿Está en nuestras manos conseguirlo? Pues, desgraciadamente, no. Ya he dicho antes, no está en nuestras manos conseguirlo. Ojalá estuviera en nuestras manos conseguirlo. Ojalá algunos partidos no se hubieran derrumbado como se han derrumbado allí y hubieran contribuido con nosotros precisamente a conseguir eso. Pero... ¿Y la segunda cuestión que le planteaba, la de entrar en el gobierno a partir de las próximas? Bueno, yo creo que las próximas elecciones que tocan en España son las elecciones en el año 2019 de las autonómicas y las municipales, grandes elecciones. Posiblemente estén las andaluzas antes, ¿no? Un poco antes, unos meses antes. Bueno, cuando vengan eso, desde luego nosotros estamos preparados. Hemos querido sufrir este proceso también. Yo creo que necesitábamos. Nosotros hemos venido todos de fuera de la política, somos todos políticos nuevos, por así decirlo. Veníamos todos del mundo civil, de la sociedad civil, de trabajar en nuestras empresas, de autónomos, y bueno, pues hemos tenido también que aprender este mundo, que no es fácil, ¿no? Yo creo que ese aprendizaje lo hemos hecho bien. Hemos creado equipos de trabajo suficiente internamente, creo que lo estamos demostrando en el Congreso de los Diputados, lo hemos demostrado en el Parlamento catalán, lo estamos demostrando en el Parlamento de la Asamblea de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, bueno, en fin, todos los ayuntamientos y parlamentos en los que estamos, y yo creo que probablemente esas elecciones sean el momento de entrar. Permítame, y dirigir esos gobiernos. ¿Qué grado de preocupación tienen ustedes? En el último mes, 12 sedes de su partido han sido atacadas y han aparecido pintadas de amenazas de muerte, Albert Rivera, a la señora Arrimadas, vía Twitter. Compañeros nuestros en sus coches. ¿Qué grado de preocupación les está produciendo a ustedes esto? Y si efectivamente, ya sabemos que lo están denunciando, ¿están viendo algún resultado de todas estas denuncias? Bueno, las denuncias van prosperando, hay algunas que sí, de hecho hemos conocido en este caso algunas denuncias que se interpusieron por estos casos que la policía pues está investigando, ha conseguido esclarecer quiénes son algunos y bueno, los procedimientos judiciales abiertos en estos momentos. A nosotros nos preocupa mucho, pero en el fondo no es más que una muestra de lo que ha conseguido el independentismo catalán, ¿no? De esa separación, de esa fractura social que ha creado en Cataluña, y yo creo que incluso de ese odio que ha generado, porque cuando el otro día se veía por la tele salían mis compañeros escoltados del Parlamento, lo que se les gritaba, insultados. Claro, lo que se les gritaba, lo que se les decía, no era un insulto cualquiera, ni la forma, era cómo el odio con el que se expresaban esos insultos, ¿no? Yo creo que demuestra, ¿no?, la separación, el absurdo de dónde se ha llegado, y claro que nos preocupa. Yo creo que es importante precisamente que haya estabilidad para poder corregir eso. Muy grave. Si me permite una aclaración matemática, cuando habla de que va a haber coaliciones en el futuro, en las próximas elecciones, ¿podría para ustedes repetir Rajoy por aquello de los 4, 8 años, 12 años, ya no sé en qué cuenta vamos, por eso le dio aclaración matemática, y podría haber un gobierno de presidente Rajoy, vicepresidente Rivera o al revés? Bueno, yo creo que en el yo estaba hablando de las municipales y las autonómicas del 2019. Yo me lo fías muy largo. Me lo fías muy largo en unas generales. No, pero me lo fías muy largo, yo creo. Conforme está el parque, no es tan largo. Bueno, nosotros, una de las cosas que el señor Rajoy firmó con nosotros precisamente era la limitación de mandatos. Y está firmado en ese acuerdo. Por eso le preguntó que era matemática. Nosotros, claro, nosotros creemos que hay que desarrollar eso. Bueno, vamos a ver. Esa firma, ¿no? Pues... No contaba a partir de eso. Yo creo que vamos a ver cómo queda al finalmente redactado y si somos capaces, porque ahora el señor Rajoy, como algunas otras cosas, pues se echa para atrás. Es un poco, en fin, contradictorio, ¿no? Que quiera contarnos a nosotros que hagamos determinadas cosas cuando él, al final, cosas que afirma y se ha comprometido, no es capaz de llevarlas adelante. Pero bueno, yo creo, nosotros nos gustaría y desde luego incidiremos en la limitación de los mandatos porque nos parece esencial y una medida de regeneración absoluta, absolutamente necesaria en España. Pues ahí lo dejamos, don Miguel Gutiérrez. Muy bien. Ciudadanos, diputado de Ciudadanos en el Congreso, secretario general además del grupo parlamentario. Gracias por acompañarnos esta noche y hasta una próxima ocasión. Buenas noches. Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Muy amable, buenas noches.